Hola, ¿qué tal? Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete y dentro de Conoce tenemos la sección de Mujeres en Construcción y el día de hoy tengo una invitada con la que voy a estar charlando. Estoy realmente muy emocionada porque es alguien a quien admiro mucho, quiero, es mi amiga y sobre todo es alguien que tiene un compromiso consigo misma con los demás y una labor que ahorita nos va a contar ella es Fernanda Hernández, mi querida Fer. Ya sabes que Mujeres en Construcción es un programa que más que un, una, centre, una entrevista se trata de que dialoguemos y sobre todo de que compartamos historia. Aquí se trata de vulnerarnos, abrir el corazón, abrir la razón y poner nuestra historia en la mesa para que esto nos acompañe a, de alguna manera para hablar de una existencia y una experiencia que de alguna forma también puede reflejarse en el otro y que tú nos dejes tus comentarios si algo movió, si tienes algún interés en el tema, vamos a dejar que fluya el tema, pero voy a presentar más formalmente a mi querida Fer. Fernanda Hernández es psicóloga, analista existencial, especialista en sexualidades, en perspectiva de género y activista anti gordofobia, ya vean, vean el, el hermoso currículum que tiene, pero más que esa presentación tan académica, Fer, ¿cómo te mm. presentarías tú? Mm. Graf, primero gracias por, por invitarme, me encanta, me encanta estar acá y que vayamos a tener este diálogo, y esto de, de presentarme yo, eh, justo con lo que cierras, ¿no? creo que me gusta abrir con que soy una mujer gorda, Uh -huh. eh, y quiero abrir así porque sí considero que ha marcado mucho de mis experiencias de vida. Sé que no es todo, ¿no? Pero últimamente el nombrarme así me ha ayudado a identificar muchísimas cosas que he vivido, que he normalizado, de las que no me daba cuenta y que hoy, o sea, como nombrarme así, ver lo que ha significado y cómo ha impactado en mi vida, me ha permitido de moverme de lugares de dolor, ¿no? Como cambiar relaciones eh, violentas o abusivas eh, y relacionarme mejor conmigo, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro sé que pues voy más allá de lo académico, ¿no? Creo que soy una mujer que suele ser muy amable <laughs> y divertida y desmadrosa y me encanta la bici y me gusta hacer amigas y socializar, entonces eh, creo que lo académico suena rico. Lo ser gorda es algo que tengo muy presente, pero, pero justo esto, ¿no? Como soy resociable y aparte soy tu gemela de cumpleaños. Exacto, Love. yo lo iba a decir, somos gemelas de cumpleaños, cumplimos años el 30 de noviembre. Así es. Y en el 2019, antes de la pandemia, festejamos juntas nuestro cumpleaños, deberíamos de volverlo a hacer. Estoy de acuerdo. Ya está. Eh, no somos de la misma generación porque yo soy más grande que, que Fer, pero eh, creo que es lindo compartir el cumpleaños y compartir existencias. Y me voy a arrancar eh, un poco, casi, casi retomando una charla que tuvimos hace un par de semanas, fuimos a, a comer, me mm. la jalé a lo vegano y la verdad que, que creo que lo disfrutaste, Fer. Delicioso, la neta delicioso. Ayer me acabé la cajeta y pensé en ti. Tengo que ir por Genial. más. Yo también. Oye, pues, eh, fíjate, yo quisiera un poquito eh, recordar el momento en el que yo te conocí. O sea, justo uh -huh. cuando te conocí fue haciendo ambas la maestría en análisis existencial fenomenológico porque, bueno, yo soy terapeuta, pero eh, Fer es además psicóloga uh -huh. y recuerdo que no estábamos en la misma generación pero esto que dijiste hace un ratito, ¿no? O sea, esto del... El desmadre habitaba toda la escuela. Tu desmadre habitaba toda la escuela. Entonces, eh, yo dije, yo la quiero conocer, ¿no? ¿Quién es? Después coincidimos en, un, en una materia y eh, yo te percibía de una forma. De mm. una forma, o sea, del desmadre y todo, pero eh, un, como que... Sabes, había algo como que estoy buscando las palabras, uh -huh. porque eh, era como si, no sé si en ese momento tú ya eh, hablabas sobre ser antigordofóbica, ¿no? O sea, eh, no recuerdo, pero sí de acuerdo que me acerqué un poco a ti, no hablamos nunca de la relación con el cuerpo, nada que ver con esto. Eh, incluso a ti te tocó mi verme de varios colores en el cabello después rapada, me acuerdo que te acercaste muy linda y me abrazaste, no me acuerdo que me dijiste pero después yo empecé, cuando ya empezó la pandemia empecé a verte eh, con, o sea aunque fuera detrás de la pantalla uh -huh. te empecé a ver con cambios uh -huh. y Decía, algo le está pasando algo le está pasando ahorita nos vas a decir que pero a mí me impactó me impactó uh -huh. en el buen sentido, en donde yo dije, wow, ¿cómo podemos ver a alguien que se va transformando a través de la aceptación del cuerpo? Uh -huh. Y con eso quiero arrancar, eh, justo porque somos existentes que no pueden existir si no tienen un cuerpo. Uh -huh. Y a partir del cuerpo, diría, no, no creo que es Merlot Pontiel que lo dice. A partir del cuerpo es que tenemos una experiencia en el mundo. Yo lo había visto de una manera así teórica, eh, pero viéndote a ti fue como decir, claro, claro, o sea, ¿cómo comprender a alguien que todo el tiempo le dicen que su cuerpo no está bien? A ver, ¿qué uh -huh. te dice? Está cañón, Glad, porque, o sea, creo que mi tesis, justo mi tesis sí. iba a estaba investigando y estaba porque ya la dejé ahí, sí. no, por, por temas, pero eh, estaba investigando justamente cómo construíamos relación con nuestro cuerpo a partir de los vínculos con otros. ¿Sabes? Uh -huh. Como por ahí iba mi tema. Entonces estaba súper choncho porque aparte agarré las cuatro dimensiones y entonces era ver en cada dimensión y los vínculos con otros y cómo eso impactaba en nuestra relación con el cuerpo. Y entre tanta investigación, ¿no? Porque empecé primero súper existencial y después dije, ok, necesito leer otras cosas, ¿no? Como ver algo de género porque también tenía como un hombre y una mujer y, y hay diferencias entre, entre estas percepciones. Y entre eso di de pronto con el término gordofobia. ¿No? Como entre un podcast, entre un libro, entre... Dije, ¿qué demonios es esto? Y, y ahí, o sea, como cuando empecé a leer, me, me hizo como clic toda la existencia, ¿no? Uh -huh. eh, porque dije, ¡ay, güey! Esto que narran, esto que narran es violencia que vivimos las personas que habitamos cuerpos gordos. ¿Eh? Hasta tengo truenos sí, sí, el, sí, sí, sí. el rayo. Así, así fue, así. O sea, fue muy contundente. Eh, y fue justo en la pandemia. O sea, a, antes de la pandemia yo tenía ideas, pero como no tenía el término, no sabía bien cómo referirme, sabía que la relación con el mundo afectaba en la relación con nuestros cuerpos, pero pero no había llegado a este término, ¿no? uh -huh. Y cuando llegué a él y cuando lo fui comprendiendo y cuando empecé a leer, y claro, toda mi vida has, ha estado atravesada por la violencia uh -huh. de que me digan que mi cuerpo está mal, ¿no? Y voy a retomar un poquito en palabras de Magda Piñeiro, que es una activista que admiro un montón, que mi cuerpo está mal, que no quepo aquí, que tengo que reducir mi tamaño. Esos son los tres mensajes que vamos recibiendo todo el tiempo. Y está cabrón porque es desde chiquitas. O sea, como yo recuerdo que como a los ocho o nueve años me esponjé, así lo llamamos, ¿no? Como uh -huh. tenía un cuerpo un poco más normativo, eh, aunque recuerdo a los cinco años un niño diciéndome que tenía panza en el kinder, ¿no? Como señalando mi panza y diciendo tienes panza. Eh, y como a los ocho o nueve años me esponjé y a partir de los ocho años, uh -huh. todo mi camino ha sido atravesado por intentar modificar el tamaño de mi cuerpo, eh, restringiendo alimentos, yendo con nutriólogos, yendo con médicos, inyectándome chingaderas, tomando pastillas. Mm. O sea, no me hice una cirugía bariátrica nada ganamos porque no me alcanzó el dinero, ¿eh? Porque eh, eran parte de mis ganas. Y y la familia, o sea, te impulsaba eso allí dentro de tu familia. También había críticas, gordofobia. Mm. Sí, o sea, toda mi familia, yo soy, la, o sea, soy la, lo, la gorda de la familia nuclear, por llamarlo así, ¿no? Como eh, de mis hermanos, mi hermana es muy chiquita, ¿no? Mi hermana era petita, entonces era delgada, pequeña. Mi hermano tiene un cuerpo más bien como normativo, pero a los hombres no les atraviesa tanto, ¿no? Él sube de peso, baja de peso y nadie le dice nada. Eh, mi papá es un poco más gordo, pero igual como hombre no sucede nada, ¿no? Eh, y mi mamá siempre estuvo cuidándose, o sea, como que hasta ahora me doy cuenta que mi mamá siempre ha tenido estos aspectos de estarse cuidando todo el tiempo y cuidando, lo pongo entre comillas, ¿no? Como de la comida, el, el ejercicio, el tal. Entonces sí, fui, siempre fui atacada y tenía primas gordas, o sea, sí he tenido primas gordas, pero, ¿sabes? Es como, son las primas gordas, son las primas que tienen que estar a dieta, son las personas que tienen que estar a dieta. Eh, en alguna ocasión, ya, ya en prepa, tenía 16 años, me llevaron al, al nutriólogo, ya como muy formal, ¿no? Eh, porque ya mi tamaño era inmenso y era más pequeña de lo que soy ahorita, ¿no? Pero uh -huh. ese tamaño ya era inmenso. Y bajé muchísimo de peso, ¿sabes? Como pff, bajé yo creo que como 30 kilos, más o menos, uh -huh. con, con nutriólogo. Eh, y creo que fue la primera vez que me sentí aceptada por todo el mundo incluyendo mi familia no como uh -huh. recuerdo a mi mamá orgullosa y feliz llevándome a comprar ropa como como qué bonito ahora sí te cabe sí te queda todo ahora uh -huh. te ves bonita tu mamá es talla grande no mi mamá está ya era talla chica bueno entre uh -huh. chica y mediana ahorita obviamente ya con la edad ya está ya grande no porque el cuerpo uh -huh. cambia es algo que sucede eh, pero no, mi mamá estaba entre talla chica y talla, y talla mediana. O sea, tenía sí. un cuerpo más bien normativo. Entonces, uf, o sea, creo que había solo una defensora que no me duró tanto tiempo viviendo conmigo, que era mi abuela paterna. Que ella era una mujer grande, ¿no? O sea, como yo me veo y digo, claro, tengo el cuerpo de mi abuela. Mm. Eh, y, y pues eso, ¿no? Como vivió con nosotros hasta como los 12, cuando yo tenía 12, 13 años. Uh -huh. más o menos o más chiquita, y se vino a vivir a la Ciudad de México con mi tía. Entonces, como mi defensora y la que no se metía con mi alimentación, se fue, uh -huh. ¿no? Como el espacio seguro que tenía se fue y, y, pues sí, entonces era como me molestaban en la escuela. No era un bullying tan horrible, o sea, tan uh -huh. horrible. Pero sí era como, vamos a invitarla, porque como ella es más gorda, nosotros nos vamos a ver más delgadas a su lado. Uh -huh. eh, y cositas así, ¿no? Como... Como feas, pues. Sí, sí, sí no, no solo feas, o sea, eh, viviendo esto también había rechazo de tu parte, o sea, o sentir como así soy, o sí como no me gusta, no me quiero, eh, pues incluso, no sé si sí hasta castigarte. No, nunca viví algo como castigo, sino como sí. el, el, el deber, ¿no? Como okay. mi deber es hacer tanto ejercicio, mi deber uh -huh. es comer menos, mi deber es restringirme, ¿no? Porque hay mujeres que sí se perciben como castigándose. Uh -huh. Yo no lo vivía como castigo, sino como un deber, como mi deber okay. es cuidar mi cuerpo de esta manera. Eh, pero pues, eh, o sea, sí, sí la pasaba mal, ¿no? Como uh -huh. pensar cómo la restricción atraviesa toda toda tu, tu existencia, ¿no? No es solo lo que comes, sino como socializas menos o uh -huh. teme salir porque si sales, sabes que, ¿no? Y aparte en plena adolescencia, Glaf, claro. donde sales y haces cosas, ¿no? Como teme salir porque, claro, voy a, si salgo voy a romper la dieta, uh -huh. eh, ¿no? Y, y, y pues voy a volver a subir de peso y eso no está bien. Y si subo de peso nadie me va a querer porque, claro, en el momento en que yo baje de peso... Uh -huh. eh, eh, pasé de ser la mejor amiga gorda, ¿no? Uh -huh. A ser las, la, el objeto del deseo. O sea, uh -huh. aquellos hombres que nunca habían volteado a verme, ni coqueteado conmigo, ni de pronto, así uh -huh. como, uy, qué guapa, uy, quieres salir conmigo, uy, lo que nunca me había sucedido. Sí. Eh, entonces, también el temor de perder eso. Claro. Eh, mi, mi último año de prepa. Sí, tenía 17, 16, 17. Mi último año de prepa fue atravesado, que fue como creo que el momento más delgado que he tenido en toda mi vida, en toda mi existencia. Uh -huh. eh, estuvo atravesado por un control tremendo en mi alimentación, ¿no? Uh -huh. Y tenía, lo voy a poner así, el beneficio de que había alguien que se encargaba de hacer la comida. Eh, mi papá, eh, mi papá es uh -huh. un excelente chef, <laughs> pero, o sea, hacía de comer muy rico y me hacía mi comida. Entonces... Eh, o me compraban cosas especiales a mí porque claro la única dieta divina quién era yo no claro. el resto comían lo que querían a la hora que querían y, y querían. te interrumpo tantito no sé es que sabes cuando me vas contando me voy imaginando te voy imaginando y yo digo a ver cómo todos sentados a la mesa tú comiendo ahí lo de la dieta y todos comiendo lo que les daba la gana sí sucedía poco y creo Ajá. que eso también es bueno porque yo iba a la prepa en la tarde Ah, okay. Entonces yo comía más temprano y ya tenía sí. como mi pechuga asada o algo que me había hecho mi papá. Entonces era raro que yo me sentara a la mesa con el resto de la familia eh, porque ellos, ellos comían más tarde y yo a esa hora ya estaba en la prepa. Entonces okay. eso también ayuda un poco, pero los fines de semana. Si sí, era como el, ¿no? Como, y si rompía la dieta, entonces, ¿no? La mirada juzgadora de, ¿no? Vas a subir otra vez de peso, tienes que cuidarte, mírate, mira lo bonita que estás ahora, ¿no? Uh -huh. O sea, como ten mucho cuidado con eso. Y mucho desde la belleza, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. me la quieren vender, o de pronto es, no, es que no es por eso, es por salud. Pero, uh -huh. pero no mames, por salud, llévame a hacer estudios de sangre, llévame con la ginecóloga a seis meses, sí. llévame, o sea, como. Si es por salud, llévame por ahí. Pero uh -huh. me estás llevando a comprar ropa, me estás diciendo que me veo muy bonita, me estás diciendo que me cuide para no subir de peso. O sea, es, me queda claro que es por belleza, o sea, es por cumplir una puta claro. estética. Uh -huh. eh, y la salud se la pegan, ¿no? Como se la pegan, pero es, es bien moris D Digamos que es el parche, es, sí. un, parche, es <laughs> sí. un parche que está ahí. Y, y un poco, ahorita que hablábamos de la, o que yo te preguntaba sobre la mesa, ¿no? O sea... Eh, creo que uno de los momentos más importantes en la familia o en la mayoría de las familias es justo el momento de la comida es justo en uh -huh. los momentos en los que estamos vinculándonos con los alimentos en, es donde te enojas es donde eh, te diviertes incluso no sé si si a, si a ti te ha pasado pero haces una reunión y todo el mundo está en la cocina uh -huh. eh, por alguna razón nos vamos no yo siempre he dicho que a lo mejor es como una remembranza de cuando nos, nos rodeábamos como seres humanos alrededor del fuego y nos calentábamos y, y generábamos este diálogo que muchas veces claro. nos acercaba a, a una parte pues, relacional, ¿no? Y creo que sigue estando ese, ese motor ahí a través de los alimentos. Yo te comentaba en, el día que fuimos a comer justamente <laughs> eh, que yo no había entendido mi privilegio. Yo no lo había entendido y créeme que me sentí mm, primero me di cuenta de todas las veces que yo había podido juzgar mm. desde mi privilegio con el mismo discurso por la salud mm -hmm. eh, por el mismo con el mismo discurso de a las amigas incluso qué bien te ves cuando están bajando de peso sin saber por lo que están pasando o sea para mí fue verte seguirte seguir a quienes tú seguías eh, fue como abrirme a una conciencia que yo no había comprendido por eso para mí es importante que estés aquí porque me sacudiste me sacudiste un chorro donde yo me di cuenta y dije a ver yo cómo le puedo decir a alguien desde, desde yo ser delgada así como si sí, es bien fácil deja de comer o sea es como algo espantoso que mm. de verdad no no lo hago no pero pero sí he podido decir te vas a comer eso mm. lo he mm. hecho o sea lo he hecho así de, y te vas a comer todo eso no y de alguna manera, tiene que ver también con mi historia, que por supuesto no, no tiene un margen de diferencia. Yo claro. te compartía, o sea, de hecho, hasta lo pensé. Dije, yo creo que a este, a este programa lo voy a poner la gorda y la flaca, ¿no? Está buenísimo. La, la gorda y la flaca. Historias de gordas y flacas, ¿no? Porque creo eh, que, bueno, que yo, aunque no en esos parámetros, yo vivir a lo contrario, ¿no? O sea, como come más, come más. Entonces a mí me servían unos platos así y yo terminaba comiéndome los fríos, sin hambre. Eh, y me acuerdo que mi abuela y mi mamá así, uh -huh. acábatelo, ya no quiero, acábatelo. O sea, así. Entonces uh -huh. yo eh, me acuerdo que, pues ahora que ya tengo todo el trabajo terapéutico, yo, yo me di cuenta que yo comía sin hambre comía uh -huh. sin hambre. Entonces uh -huh. yo sé, o sea, incluso desde la desde comprender a mi madre y a mi abuela, o sea, porque mi mamá me decía, "Come. Come, cabrona, te vas a morir." O sea, mi mamá me decía así, ¿no? Desesperada, uh -huh. porque tenemos incluso una una sociedad que nos va dictando el platillo, pues, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó que yo igual que tú en la adolescencia como crecí en Culiacán, que donde las mujeres son voluptuosas, hasta uh -huh. la fecha, eh, pues yo era buleada. Placa, uh -huh. uh -huh. eh, ¿para qué te cuento? O sea personajes, o sea, este, uh -huh. ta, varios, ¿no? Entonces, pues lo que yo empecé a hacer a la adolescencia, fue eh, empezar a hacer mucho ejercicio y a tomar suplementos para agarrar músculo, nalga y todo lo que tú quieras. Y te comentaba que sí, me duró el gusto seis meses. Ya no pude pagar el gimnasio y me desinflé. Tú te esponjaste, yo me desinflé, ¿no? Claro. Y yo no entendía la relación con el cuerpo. No la entendía, o sea. Y después pasó que se empezaron a usar las flacas, uh -huh. y yo dije, de aquí soy, ¿no? De uh -huh. aquí soy, ¿por qué? Porque efectivamente, la que es voluptuosa no se ve flaca, ¿no? Entonces, uh -huh. dije, de aquí soy, empecé con una seguridad de, de, de coqueteo, de esto y del otro, pero aún así, eh, la relación con mi cuerpo ha sido desde incluso no comprender muchas cosas, ¿no? O sea, cuando me doy cuenta de cómo como y digo, a ver, yo como sin hambre, yo como cada rato, casi como por una ansiedad o porque así me acostumbré, o sea, empiezo a aceptar que esta es la que soy. Uh -huh. Y ahora, me gustaría saber, ahorita que decías esto, ¿no? De, de cómo la, el condicionamiento social te dice, o sea, eh, tapa con un parchecito lo de la salud, pero te está diciendo todo lo estético. Mm. Eh, ¿En qué momento tú dices, ya? O sea, estéticamente soy hermosa en este cuerpo gordo. Y mm. digo gordo, porque eso también voy a hacer un paréntesis, ya, ya ibas a arrancarte, pero eh, no, digo, digo gordo justo porque muchas personas igual... No, no comprenden la idea de la, resign la resignificación de la palabra, y también quiero que nos hables de eso por donde uh -huh. te quieras lanzar. Es que, o sea, me pones estas dos, ¿no? Y me, me encanta porque al principio, y seguramente para mucha gente que nos esté escuchando, va a estar siendo bien incómodo que yo me refiera a mí, ¿no? Como una persona gorda, uh -huh. sí, que hablemos sí, sí. de gordura, que sea una palabra que se use mucho porque estamos acostumbradas justamente a usar gordo o gorda como una ofensa, ¿no? Uh -huh. Es un insulto que va cargado de prejuicios, de prejuicios que tienen que ver con el descuido, con los, con atracones, con, ¿no? O sea, como con ser feas, con... Sí. Flojos, ¿no? O sea, hay un montón de prejuicios sí. unidos a la falta palabra. de voluntad. Falta de voluntad, ¿no? Hay como 10 uh -huh. prejuicios que están por ahí que están bien fuertes, no, no los tengo aquí a la mano. Eh, y justamente lo que hacen las activistas es, es tomar la ofensa uh -huh. y, y hacerla propia, ¿no? Como resignificarla y decir, oye, gorda, gorda uh -huh. es una descripción de mi cuerpo, ¿no? Así como dices, ese es un libro gordo, ¿no? Okay. Pues claro, uh -huh. o sea, esto es un cuerpo gordo. Es más ancho y más grande que otros cuerpos existentes. Es mucho más gordo que tu cuerpo, por ejemplo, uh -huh. Claf, ¿no? Y tu cuerpo es un cuerpo flaco o delgado, como, uh -huh. como los libros. Sí. Entonces me encanta cuando justo Magda dice eh, quien, quien nos, que, que nos ofenda quien pueda y que no pueda nadie, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí son las ganas de tomar la palabra gorda, apropiárnosla y decir: esto no es un insulto, esta es la manera en que me nombro. Y la próxima vez que me quieras gritar gorda como insulto, no te va a funcionar. Exacto. Porque, eh, gorda, pues sí, soy gorda, ¿no? O sea, como no hay nada acá que, que, que vaya a negar. Y, y, y acá tengo, o sea, he, he ido caminando mucho, ¿no? Como eh, tengo temas con la belleza, Gladys. O sea, sí. tengo una pelea fuerte con la belleza pero sí creo que hubo un momento donde me reconocí como una gorda como una gorda deseable una gorda hermosa sí. una gorda y no tiene mucho <laughs> o sea yo creo que serán año y medio uh -huh. eh, máximo dos años donde dejé de luchar Dejé de, de pelear contra mi cuerpo y dejé de pensarlo como algo horrible, como algo estorboso. Unas, unas de las fantasías más comunes, y me cuentas si lo has escuchado o no, uh -huh. que tenemos las gordas, es pensar que nos podemos rebanar pedazos de piel. O sea, como rebanarme la panza, rebanarnos los muslos. Es bien doloroso decirlo, ¿no? Como rebanarnos uh -huh. estas partes. Pero son fantasías bien recurrentes. Eh, y alguna vez se lo conté a Beca y me dijo, Fer, es súper, es o sea, no te pasa solo a ti, es muy recurrente. Eh, fantasear con que, con que tienes un cuchillo que te rebana y quedas como se supone que deberías estar. Pero hay quien eh, lo hace realidad, ¿no? Hay quien lo hace realidad, hay quien va y paga un, una la nota para que la rebanen, porque eso es lo que hacen, nos rebanan. Eh, y llegó un momento que dije, ya, basta, ¿no? como esto no va a cambiar. Este es el cuerpo que tengo, esta es la que soy. Y no me queda más que aceptarlo, porque tratar de cambiarlo ya me di cuenta que no. O sea, llevo 30 años tratando de cambiar este cuerpo. Uh -huh. Creo que ya es momento. Y, y te digo que tengo un problema con la belleza, justamente porque, como soy mujer, ¿Sí? la belleza es algo que se me exige. O sea, mi cuota para ser valorada, bienvenida, querida, aceptada socialmente, es ser bella. Entonces oh. Yo te digo, a la chingada, no quiero serlo. O sea, mi, mi forma. Que, que es de, también desde un ideal de belleza eurocentrista, ¿no? O sea, rubia, sí. delgada, yo le llamo el prototipo Barbie, ¿no? En donde esa es la belleza, porque si no correspondes a eso, dejas de ser bella. ¿No? Así es, así es. Y, y como, porque luego la, la belleza es como, vamos, entonces vamos a extenderla, ¿no? Es lo que me pasa, Ajá. como, ok, entonces hay otras formas de belleza, pero llega un punto en el que ya no, ya no puede abarcarlo todo, ¿no? Como, Ajá. entonces si todo es bello, nada es bello. Entonces ahí digo, no, o sea, renuncio a la belleza, renuncio a la belleza como una posibilidad para mí, no porque no lo sea, sino porque no deseo serlo. Y no deseo serlo porque se, se espera que sea bella. Pero a ver, cuando renuncias a la belleza, eh, pienso que mi acto de rebeldía fue raparme, ¿no? O sea, como renunciar también a ese tipo de belleza. No me voy a detener mucho en eso, pero a mí me sucedió algo que no sé si a ti te pasó cuando dices, a ver, renuncio a ese estereotipo, pero en mi caso fue reconocer no solo ampliar la belleza, sino reconocer una belleza que yo no veía en mí. Mm -hmm. No mm. sigue siendo desde otro, desde otro punto de vista el decir, no quiero pertene pertenecer a esa belleza y si nos ponemos en un plano mucho más desde lo que es estético y bello, mm -hmm. o sea, es, estoy también resignificando la idea de belleza. Mm -hmm. Ta también se puede, ¿no? Como resignificarla, uh -huh. pero, pero creo que lo que me pasa es que yo tomo una postura política de decir, yo no okay. quiero ser bella, yo quiero incomodar. Okay. Yo quiero que mi cuerpo okay. sea un cuerpo que okay. incomode. Eh, no porque no quiera resignificarla, sino como justo para mí es un acto de resistencia okay. a decir, no quiero ser bella, no lo, lo deseo. deseo. <laughs> ok, ok. Porque, o sea, ¿quién no desea ser bello, Glav? Es algo que si alguien te dice, yo no quiero ser bella, a mí no me interesa eso, te, uh -huh. así como te rompe, ¿no? No, 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 no. Ser... pasa lo que acabas de decir ahorita, o sea, incomodas. <laughs> Cabrón. Incomodas, uh -huh. ¿no? Incomodas uh -huh. y como, a ver, entonces sería la pregunta, fíjate, ¿qué quieres ser? Es como uh -huh. ya no hay nada más, uh -huh. ¿sí? Y, y, y digamos, o sea... Algo que, que también te quiero preguntar y que ya lo, lo quiero hacer como más como terapeutas, pero podemos ir de un tema y regresarnos. Me no encanta, ¿no? Por donde vayamos. Por ya. donde vayamos, por donde vayamos. Y, y te lo pregunto porque en, en terapia tú eres terapeuta, ¿no? O sea, uh -huh. y, y acompañas a personas, se acompañas, digamos, también cuerpos, porque las personas habitan un cuerpo, así. Así es. Así y este. Es. Y a mí me ha tocado en la, en, en la práctica terapéutica que podemos hablar de este tema, que yo hasta les propongo libros, como siempre eh, invito a que lean eh, Enfermas de Belleza, ¿no? uh -huh, uh -huh. que me parece un gran libro que nos abre estas posibilidades eh, de ver más allá de los estándares de belleza y, ¿por qué no decir como lo dices? De hecho, me invitas eh, a decir, uh -huh. no, no quiero ser bella. No, no, te digo que siempre me estás impactando. Me dejas así como, ¿para qué? ¿No? O sea, qué hueva. O sea, eso es lo que pienso, porque a veces he, he llegado a pensar, digo, y, y si solo me he visto de la misma forma, ya no pienso en cómo vestirme. O sea, lo he pensado, digo, voy a llegar a eso, porque ya no me peino y es genial. Pero re, retomo esto: o sea, en, en la terapia, yo les puedo compartir todo esto a, a las personas que vienen conmigo. Pero me doy cuenta que es muy difícil, porque cuando sales a la calle es todo lo contrario, cuando hay un trabajo de aceptación del cuerpo, sea gordo, sea flaco, como sea, lo que empieza luego a ocurrir es que hay como una resistencia. Uh -huh. Hay uh -huh. una resistencia a... Es que no quiero dejar de pertenecer. Uh -huh. O sea, no quiero aventarme ese tiro, o sea, quiero seguir en una dieta y vivir en una dieta, eh, y te lo digo porque hay hombres y mujeres, ¿no? Pero más uh -huh. mujeres que eh, insisten, que, que pueden llegar a, a querer ponerse una manga, por ejemplo, gástrica, y también desde la perspectiva fenomenológica y existencial, que buscamos la comprensión del otro, comprendo esa parte. Y no, no sé cómo decírtelo, pero al comprender esa parte es como también decir: ¿qué más puedes hacer? O sea, yo no puedo convencerlos de lo que no quieren ser convencidos. Claro. Y es como si, la, si la, el mismo constructo social te aplasta, te aplasta, te aplasta, y hay una obsesión por el cuerpo que no te deja existir sobre todo más en las mujeres, o sea, en donde te ves y no tienes la valentía de decir, no quiero ser bella, ya, no uh -huh. quiero pertenecer a eso, no quiero, ¿no? Pero para llegar ahí se necesita todo un camino que tú has recorrido y que no muchos ni muchas están dispuestos a seguir. Uh -huh. ¿Qué haces? Está cabrón porque, o sea, pienso que en soledad es bien difícil hacerlo. Justo hay toda una sociedad que están, o sea, la sociedad está coludida. Claro. Eh, y somos cómplices, todos, uh -huh. ¿no? Hay una autora también que se llama Sonia René eh, Taylor eh, que habla de. Ay, se me fue el término, no es posible. Eh, Ay, tú pues lo recuerdas. Ajá. <laughs> eh, del terrorismo corporal. Eso, uh. o sea, hasta me, me gusta cómo lo pone, ¿no? Hay un terrorismo corporal, donde solo hay ciertos cuerpos que son bienvenidos y todos los demás uh. viven en terrorismo. Aún los bienvenidos están en terrorismo de no salirse de, de ese ser hegemónico, ¿no? Eh, y entonces, ¿todos somos cómplices? Ah... Ahí estás, ahí estás, ya, ya volviste. Y yo. Si sí. ¡Ah! te alcanzaste eh, a escuchar. Eh, sí, todos somos sí. cómplices y estamos coludidos en, en, este, en este terrorismo. Y en el momento en que decides dar un paso afuera, uh -huh. eh, pues alguien que ya no está coludido y que es cómplice incomoda, no es bienvenido, no le gusta uh -huh. a nadie, la gente empieza a presionar. Pero, ¿cómo que ya no vas a hacer una dieta? ¿Pero cómo que ya vas a dejar tu cuerpo tal y como es? ¿Pero cómo que? ¿No? O sea, como hay una insistencia del mundo en que tienes que seguir trabajando en aquello que se te ha puesto que debes de trabajar, que es cambiar tu cuerpo. Uh -huh. Y en soledad, neta, no se puede. Y en soledad lo pienso aún en terapia, ¿no? Como uno a uno, está bien cabrón sostenerse ante la presión uh -huh. del mundo. Eh, hay algo que he aprendido mucho del feminismo y también justo de, del activismo eh, antigordofobia, que es necesitamos hacer comunidad. Porque la comunidad es quienes nos van a sostener uh -huh. eh, cuando nos enfrentemos a este mundo que nos dice, estás mal todo el tiempo. Sí. Eh, y un poco de ahí fue como surgieron los círculos de gordoridad, ¿no? Como sí me di cuenta que había una necesidad mía, no solo de tener una comunidad en línea, ¿no? Como, uh -huh. ay, somos comunidad en línea y, nos, y tenemos mensajitos uh -huh. aquí como en Instagram o donde sea, ¿no? sin una comunidad de carne y hueso aún estando en otros países o en otros estados uh -huh. pero saber cómo te llamas qué te pasa cuál es tu historia cómo lo vives no y así fue como surgieron desde decir yo creo que necesito hacer comunidad porque uh -huh. a veces siento que estoy loca no como sí leo a muchas otras mujeres y sí las sigo pero a veces creo que sí estoy enloqueciendo eh, eh, quiero saber si hay otras que están paradas igual que yo sienten que están enloqueciendo y que están solas y fue como empecé a convocar estos círculos donde son personas gordas que nos reunimos a contar nuestras historias y ha sido increíble la transformación que hemos tenido Clav uh -huh. de la primera sesión no como todo el dolor y el dolor ha estado atravesado durante todas nuestras sesiones no quiero decir que se desaparece uh -huh. está se atraviesa aparece pero las herramientas que hemos generado eh, ¿no? Como lo que hemos leído, lo que hemos compartido, cómo nos hemos entretejido entre todas. Eh, y el cambio de perspectiva que vamos teniendo sobre nuestro cuerpo, de estar en un mundo que es antigordos, ¿no? Uh -huh. O sea, les encantaría desaparecer a las personas gordas y a las personas eh, que son distintas, que tienen cuerpos disidentes, eh, a es, tener espacios, por ejemplo, el nuestro. Que es gordo positivo. O sea, no es, no es ni siquiera como body neutrality. No, no es como uh -huh. el cuerpo, no importa. No, la gordura es bienvenida. Es más, la gordura uh -huh. es necesaria para uh -huh. formar parte de este clan. <laughs> no como no aceptamos a personas que no sean gordas. Uh -huh. eh, y eso cambia, cabrón. No, como oh. estar en un espacio gordo positivo puede cambiar tu forma de mirar y relacionarte con tu cuerpo. Claro, porque, porque yo, yo te lo juro que me lo he planteado y creo que nunca lo había dicho. Mm. ¿Cómo puedo decirles yo con este cuerpo, acéptate? O sea, ¿cómo le puedo decir a alguien gordo o de talla grande, mm. acéptate? O sea, como, ah, pues sí, a mí me pueden aplaudir el cuerpo y, mm. y yo, sabes, hasta me siento sin derecho de decirlo, mm -hmm. ¿no? O sea, solo acompaño. Puedo ser una, una compañía, puedo ser una aliada, pero no puedo ser más que eso, y por eso me encanta que no recibas flacos en el grupo, porque, uh -huh. porque de alguna manera eh, creo que es una gran herramienta. El, lo, luego, si quieren visitar las redes de, de Fernanda, para que si alguien está interesado entrar en entrar en, en estos círculos de gordoridad, que me encanta el nombre, uh -huh. eh, pues sean. Bienvenidos desde historias donde se pueden reflejar y donde pueden impactar y donde pueden eh, recrear y reescribirse, ¿no? Uh -huh. y algo que también me he dado cuenta eh, son dos cosas eh, que a partir de que yo como que como aliada quise abrir todo esto, uh -huh. dejar de meterme con el plato de los demás es lo primero que empecé a hacer, o sea, así de, por favor. No opines del plato del otro, <laughs> ni opines del mío. Porque Bien. a mí aparte me choca que alguien me diga, no vas a comer carne. No vas a... Pero no es igual, o sea, cuando... Y te vas a comer eso, pues ya ni se lo comen tranquilo. Claro. Como... O sea, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ya, ya no hay... O sea, primero empecemos por ahí. Si, si te habitas en un cuerpo flaco, delgado, o sea, no tienes por qué ver el... el Primero el cuerpo de los demás y no opinar del cuerpo ni del plato de los demás. Y empecé a darme cuenta de algo que yo no veía. Uh -huh. Y son, que yo no veía por mi privilegio, ¿no? Uh -huh. Los espacios para los cuerpos gordos. Y, uh -huh. y los espacios no solo físicos, sino los espacios de, de, de presencia, incluso eh, para visibilizar cuerpos. Eh, grandes cuerpos gordos pienso en, en esta chica actriz Michelle recuérdame el apellido si te lo Michelle sabes, Rodríguez Michelle Rodríguez eh, uh -huh. que me encantó su portada o sea me encantó la serie que habla de su nombre de ella su historia no yo jamás había pensado que en un avión no hay espacios para una persona uh -huh. con un cuerpo grande no hay representatividad en, o sea, un poquito se empieza a abrir. Yo creo que ustedes, dentro de, de, de este activismo que están haciendo, es como empujar y decir: uh -huh. A ver, o sea, yo quiero representatividad. Si no la hay, la voy a inventar. Pienso también en esta chica, a ver, Priscila, Priscila Arias. Priscila uh -huh. Arias, que yo la conozco más como la faccionista, uh -huh. que me encanta también todo lo que hace, pero es una forma de abrir brecha, uh -huh. o sea. Cuéntame cómo has vivido eso, porque la verdad es como, te lo juro, Fer, que desde mi, que quiero ser como muy cuidadosa, pero desde una inocencia donde yo, claro, o sea, yo me sentaba y me valía madre, o sea, así como tal cual, ¿no? Me siento y, y yo no me doy cuenta. Te, te voy a contar una anécdota que ahorita recordé y que me, 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 me avergüenza, pero... No, no lo vi. Yo tenía unos 20 años, yo creo. Mm. Y recuerdo que iba con un amigo gordo, gordo, mm. gordo. ¿no? Y, y íbamos a agarrar un camión, un pesero Entonces él venía lleno. Yo hice la parada y yo le vi la cara a él que hizo así como. Mm. Yo no tenía ni idea de nada de esto. Entonces yo me subí y le dije: ¡Súbete! y él me dijo, no, yo agarro al próximo, y yo no me bajé, no lo acompañé, no entendí, o sea, no uh -huh. entendí uh -huh. que lo que él me estaba diciendo, morra, uh -huh. no voy a caber ahí, no me friegues, ¿no? O sea, entonces ya después yo así como, ay, ¿por qué no te subiste? Porque creo que no estaba todo este movimiento que hay ahora, uh -huh. entonces, esa, son anécdotas que ahora veo y que digo, qué poca empatía y sensibilidad, ¿no? Que seguro uh -huh. tú has de tener muchas. Pero me regreso para que nos compartas es porque luego yo me voy y por <laughs> que nos compartas esta parte de la de la presencia de los espacios. Es que, o sea, son son dos cosas y son dos cosas bien importantes. Por un lado, Claro, entre tu cuerpo más grande sea o más gordo sea, pierdes más privilegios, ¿no? Sí. Eh, yo soy una gorda que aún cabe en muchos espacios, ¿no? Uh -huh. Hay espacios donde, pues digo, ah, todavía quepo, o sí, apretadita, ¿no? Como en, uh -huh. en el cine quepo, algunos, algunos cines son un poquito más estrechos, entonces quepo un poquito más apretada, hay otros lugares como teatros donde ya los asientos, o sea, son como, güey, uh -huh. nadie cabe, o sea, sí, seguro sí hay gente que cabe, pero... Muchas uh -huh. personas no caben aquí. O sea, yo estoy gorda y veo que hay otras personas que no están de mi tamaño que tampoco uh -huh. caben. Uh -huh. Entonces, alguien que es mucho más grande no puede ir a eventos, ¿no? Como teatros, conciertos, etcétera, porque el espacio no está acondicionado, sobre todo si los lugares están asignados. Los espacios no están acondicionados para que la gente llegue y se sienta. Hay gente que no ha podido viajar en años eh, porque su, el tamaño de su cuerpo se lo impide, no por, no por tema de movilidad. Uh -huh. Sino por tema de que no hay camiones o aviones o tener que pagar doble para poder viajar. Claro. O sea, está cabrón, porque también tenemos que, que saber que la gordura es una forma de discriminación y que las personas uh -huh. gordas tienden a, eh, o sea, no, no escalan tan rápido en las posiciones, porque claro, está esta idea uh -huh. de que son flojas, que son descuidadas, que son irresponsables, ¿no? Como ya va de la mano, eh, por un lado, pero también batallan un chingo para ser contratados. Entonces, Ajá. hay una exigencia económica que no pueden cubrir siempre. ¿Por qué? Por todas estas li limitaciones que tienen. Uh -huh. Eso es por un lado. Entonces, eh, cuando pedimos espacios más grandes, se quejan, y claro, se quejan porque espacios más reducidos implica que hay más venta de boletos y más barra. Claro. Si hago los espacios más grandes, vendo menos, aunque esté acuerpando a, a todos los cuerpos o tamaños. Uh -huh. Eso no importa, importa la lana, ¿no? Y por otro lado, claro, la representación. O sea, yo tardé mucho en ver personas gordas representadas de manera digna en uh -huh. la tele. O sea, creo que una de las primeras que yo recuerdo es, es la, la protagonista en Dietland, que es una mujer gorda que quiere bajar de peso y que empieza todo un proceso de revolución, uh -huh. eh, ¿no? Y al final ella ya va así a la revolución total, ¿no? De, a la, al demonio, las dietas. Eh, no he leído el libro, solo vi la serie y a partir de ahí empecé a buscar a buscar activamente series que representaran personas gordas con dignidad, porque cl claro que hemos sido representados, pero como como bobas, como irresponsables, sí. como cómicas, como sabes siempre comiendo, o sea, como con todos estos estereotipos entonces sí es importante ir viendo personas gordas que uh -huh. no están representando estos estereotipos sino que están triunfando en la vida y triunfando como sea, ¿no? Triunfando sí. en, en la actuación y triunfando en la moda como la faccionista y haciendo cosas espectaculares. Sí. Eh, porque si no tengo referentes, sí, sí me voy a imaginar que mi vida es eso que me plantean en la tele. Porque lo plantean sí. en la tele, pero también el mundo me lo repite todo el tiempo. Porque aparte, si soy gorda y adelgazo y vuelvo a subir, ya fallé, ¿eh? Sí. O sea, ¿ya ves cómo si eres indisciplinada? ¿Ves cómo si no te puedes comprometer? Allí está la prueba. Bajaste de peso y volviste a engordar. Sí, porque es la... como un fracaso. Ah, la culpable soy yo porque no pude continuar con regímenes que tienen num... o sea, calorías que ni para los niños, pues. Soy un adulto que necesita hacer un montón de cosas y comer 900 calorías, 1200, 1100 calorías diarias. Es insostenible. Uh -huh. Es insostenible. Es que andas en bicicleta, o sea, todo el día. <risa> Más. <risa> eh, entonces, bueno, claro que es necesario ver representaciones y referentes eh, uh -huh. gordas que, que están triunfando, que les está yendo bien en la vida. Porque también van rompiendo paradigmas de las personas que dicen, ah, cabrón, o sea, ¿se puede ser gorda y ser feliz? Uh -huh. Sí, se puede ser gorda y ser, Se puede ser gorda y tener una vida lo más normal posible, tomando en cuenta que hay cosas donde no vamos a caber y que tendremos que exigir caber en ellos. Exacto. Sí, fíjate que incluso ahorita que decías de la, de la, de la representación, In, eh, pensaba que, o sea, perfectamente puede haber historias en donde incluso el peso no sea el tema. O sea, uh -huh, estoy claro. viendo una serie, es que no me acuerdo del nombre, pero está en, en HBO. En donde la protagonista eh, es una mujer gorda. Ajá. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? No en, es Shrill, es tridente. No, en ¿No? ningún lado, en ninguna parte creo que se llama. Ay, eh, no, esa no. Bueno, es muy buena pero lo, lo magnífico es que nunca hablan del cuerpo. Yeah. Y ella es, tiene un cuerpo gordo, grande, de hecho es grandota, pero el tema es eh, que se acaba de morir su hermana y que ella está en una depresión, pero yeah. nunca se relaciona con la comida, eso no es lo importante. Uh, en, y también digo, bueno, verlo de esa manera es como normalizar todos los tipos de cuerpo, ¿no? O sea, no, no es como... Eh, igual una idea, digo, hacen falta, por supuesto, eh, series en donde se hable de la aceptación del cuerpo, pero también en donde ese no es el tema, claro. así es, así está, uh -huh. no hay más, ¿no? O sea, es, uh -huh. eso es. ¿no? Entonces, pensaba en eso, pero me quiero pasar a otra cosa para que no se nos acabe el tiempo, porque seguro, seguro hay personas que nos van a escuchar, que van a decir lo, a lo que voy. Y que lo mencionamos un poquito. Eh, tener un cuerpo grande, un cuerpo gordo, es peligroso, es un riesgo en la salud, seguramente está enferma. ¿Cómo van a darles espacios si no se cuidan a sí mismos? Eh, porque la gordura es una enfermedad. Y mm. quiero recordar a lo que tú y yo hablábamos, así de vuelo, en, en, al paso lo digo. Que nadie creería que toda mi vida he tenido colesterol alto. Uh -huh. Y que cuando yo no sabía y que iba a. porque me sentía mareada, porque me sentía eh, incluso a veces hasta ansiosa, dolor de cuerpo, articulaciones, confusión. Recuerdo que lo primero que me decían era: estás anémica. Uh -huh. Estás uh -huh. anémica, entonces iba y me hacía exámenes y no estaba anémica y jamás me pidieron hazte uno de colesterol hasta un día que llegué a un, pa un paquete que me ofrecieron me dijeron pues de una vez te damos ahí colesterol y y qué era el otro era no no me acuerdo glucosa el caso es que ahí fue donde yo descubrí que era colesterol tengo que tener mucho cuidado con las grasas eh, o sea algo hace poco un amigo muy querido eh, tuvieron que hacerle una no sé, algo en el corazón para un destapar, cateterismo. Un cateterismo uh -huh. Y él es delgado. Uh -huh. Pero igual que yo, nuestro cuerpo procesa la grasa de otra forma. Entonces, aquí es donde quiero entrar en salud en todas las tallas uh -huh. y en, en la alimentación o nutrición incluyente. ¿Qué nos puedes tú decir de eso? Uh -huh. Aquí me gustaría abrir como diciéndote en qué momento... Uh -huh. eh, se estableció se estipuló que necesitamos ser saludables para uh -huh. merecer un trato digno eso, eso de trato. entrada sí, o sea sí. como como o sea entonces si estoy enferma me vas a maltratar o me vas a violentar o me vas a negar uh -huh. el acceso a ciertas cosas como en qué momento sucedió eso no eso también porque se cree que las personas gordas nos merecemos estar enfermas por todos estos estereotipos y prejuicios que vienen ligados al tamaño de nuestro cuerpo. Uh -huh. eh, entonces parece que nos merecemos estar enfermos y hasta se alegran si algo nos sucede. Pero recordamos que la salud y la enfermedad atraviesan todos los cuerpos. Y bien lo acabas de decir tú, ¿no? Como creo que la bronca de, de tener medicina pes pesocentrista. Es uh -huh. que justamente se dejan de ver padecimientos en cuerpos que no se creen que deberían de tenerlos, porque ah, tu cuerpo es pequeño, ¿cómo vas a tener problemas con las grasas? Pues no tiene nada que ver, solo los cuerpos gordos pueden tener infartos, no como güey, uh -huh. ¿en qué momento, o sea, como en qué momento se decidió eso? ¿no? Uh -huh. Entonces, tener medicina pesocentrista pone en riesgo a todos los cuerpos, eh, te puso en riesgo a ti y pone en riesgo sobre todo a los cuerpos gordos, sí. porque niegan, o sea, se niega la atención hasta que disminuya ese peso. Y entonces eso puede ponerte en mucho más riesgo porque es, hay gente que se ha muerto porque no les dieron la atención necesaria a tiempo, porque uh -huh. les ponían como prerequisito que bajaran de peso para poder atenderles. Es que seguro tu problema es que estás muy gorda. Es que, se, ¿no? O sea, tu dolor tiene que ver con tu gordura. El que no te puedas levantar tiene que ver con tu gordura. Y es gente que una vez que falleció tenía tumores, cáncer, sí. ¿no? Como un montón de cosas. No y que pueden decir, tenía el tumor por gorda. Ajá, claro, también, Ajá, ¿no? Aparte, o sea, ta, aparte se le suma, se le revictimiza. Sí. Entonces estos movimientos de salud en todas las tallas y alimentación incluyente entre otras formas de alimentación eh, son movimientos justamente que nacen como tratando de cambiar el centro de, de lo importante. Es decir, el peso no es lo importante. Uh -huh. Lo que es importante son los hábitos. Si tú pones a personas en un tamaño de cuerpo normocorporal se le llama, ¿no? Porque uh -huh. está dentro de la sí. norma, con alguien que tiene un cuerpo muy grande y empiezan a cambiar hábitos. Los, o sea, la salud, se, digamos que se puede equiparar, no hay grandes diferencias entre alguien que tiene un cuerpo muy muy grande y una persona que tiene un cuerpo en la norma, uh -huh. eh, pero se habla poco de eso, ¿no? Porque entonces que tú cambies tus hábitos sin cambiar el tamaño de tu cuerpo ya no es tan, tan negocio, o sea, dejas o sea, de consumir un chingo de cosas, eh, pero la neta es que alguien que tenga movimiento placentero, que duerma sus horas, ¿no? Como que tenga buenas horas de sueño, que tome suficiente agua, que coma suficiente y variado, ¿no? Como comer suficiente y variado es súper importante. Eh, que sepa qué demonios está comiendo, o sea, porque conocemos la nutrición desde un lugar de restricción, uh -huh. eh, pero... Ten, o sea, tener cita con una nutróloga incluyente o no pesocentrista, lo que hace, lo primero que me hizo, y fue el, yo ya fui con una, ¿no? A diferencia sí. de todas las otras nutrólogas con las que había ido, lo primero que hizo fue hacerme estudios de sangre. Claro. Vamos a ver cómo estás, qué tienes y qué necesitas. Uh -huh. Y con eso en mano, ¿no? Eh, con eso en mano me dijo, ok, tu condición de salud es esta, uh -huh. vamos a que tú aprendas a comer lo que puede ser más beneficioso para ti para ti Fer, no para el resto del mundo, para ti. Y entonces lo que sucedió fue un proceso de educación. Fue, no como uh -huh. esto tiene esto, estos alimentos es esto, eh, bla, se habló de todos los alimentos, de todos, o sea, desde uh -huh. los chetos hasta la avena, sí, hasta sí, sí. el atún enlatado. Y eso me permite a mí tomar mejores elecciones sobre uh -huh. qué, cómo voy a consumir. Eh, también me permitió ir a hacerme otros estudios que necesitaba e ir con médicos no peso centristas, que fue lo que necesitas hacer, ¿no? El ortopedista, tienes que hacer estos ejercicios, listo, no tienes que bajar de peso, tienes que fortalecer esto, tienes que hacer esto, tal, 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 ¿no? Endocrinóloga, ah, Fer, necesitas tomar esto, necesitas comer de esta manera, necesitas tal, listo, y estoy, ¿sabes cómo? Mi salud está como como nunca antes, pues. Y cuando nos vimos esta vez que fuimos a comer, yo me grabé una frase que por aquí la noté y, y me dijiste algo así como eh, estoy más gorda que nunca, uh -huh. Uh -huh. pero me siento mejor que nunca, algo así dijiste, ¿no? Sí. Y no he vuelto a rebotar ni a subir más de peso. Este es mi peso. Y a mí me llamó uh -huh. la atención porque así nos despedimos. Uh -huh. Uf, sí. Y, y... Y es que me haces pensar mucho en todas las pendejadas mentales y carga mental uh -huh. que que me atravesaba con relación al peso y a la comida, ¿no? Como había una carga mental todo el tiempo. Y en el momento en que suelto eso y me dedico a mi salud, a comprenderme, a conocerme, a alejarme de, de, de las dietas, creo que florezco, Blav. Quiero cerrar con lo que empezaste. Uh -huh. El cambio que tuviste fue el dejar de preocuparme por algo que era un sinsentido, pero que yo ne sentía necesario para caber, para encajar, para gustar, para ser amada. Uh -huh. eh. Y se nota. <laughs> y se nota, y eso nos invita a aceptarte, a quererte, a amarte. A, a querer saber qué estás haciendo porque queremos sentirnos igual que tú eh, yo yo soy la más interesada y por eso es que, que te sigo y, y ya por último Fer porque hago esta pregunta a quien invito a, a que dialoguemos tienes un grupo de escritura tienes un grupo de escribir estas historias cómo se abren también estas historias a partir del proceso de escribir. Es, es bien bonito porque justo hicimos el, el pancine, aparte de panzas, ¿no? <laughs> eh, y es que creo que es hermoso plasmarlo, y tú lo deseas en tu taller, ¿no? Una cosa es pensarlo, ¿no? Son como niveles de conciencia distintos. Una cosa es pensarlo, otro es hablarlo y otro es escribirlo. Creo que escribirlo nos permite materializar cosas que no. No se habían hecho materiales. Y puede ser tanto para nombrar el dolor y reconocer la herida y por ahí poder empezar a trabajarla, sanarla o lo que pinches queramos hacer con ella, ¿no? Eh, pero también, por otro lado, nos da herramientas para movernos, ¿no? Podemos escribir hacia el amor o hacia la resistencia para invitar a otras, a otros, a otras, a, a saber que se puede vivir distinto. Uh -huh. eh, entonces creo que el proceso de escritura nos refuerza y también nos ayuda a recordar quiénes fuimos claro. <laughs> e ir conociendo las que, vamos, las que vamos siendo no porque la que escribió eso hace 30 días no es la misma que va a escribir algo ahora entonces también nos, nos hace reconocer nuestro camino de una manera más material y no solo un recuerdo uh -huh. no sé si contesta tu pregunta Sí 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 <laughs> o sea. Justo dejar el registro también te hace entrar en una experiencia pasada y saber cómo te puedes observar, pero a través de la escritura. Por eso para mí es importante el proceso de, de la escritura como también un proceso terapéutico, ¿no? Uh -huh, y bueno, sí. yo creo que tú y yo podríamos hablar más tiempo. Seguro te voy a volver a invitar para que profundicemos en cada uno de los temas. Hoy quería uh -huh. solo que... Que te conocieran voy a dejar tus redes también acá en, en, en la cajita para Gracias. que ustedes eh, puedan estar en contacto con con fer puedan hacerle más preguntas y eh, pues yo qué decirte Fer o sea yo me siento cuando en, en mujeres en construcción me siento como una niña que va a aprender de alguien que mm. ha recorrido un camino y que se ha construido mm. y ese eres tú floreciendo construyéndote y lo que falta porque yo creo que esto apenas empieza y lo que falta me, me has invitado a reflexionarme eh, a, a también buscar estas nuevas posibilidades de decir así me sale la frase a la mierda la belleza y qué más no o sea recuerdo que también te decía yo te decía que no me atrevía a ponerme bikini si me decías uh -huh. ponte ponte ¿Por qué decirles que Fer también, que casi parece que no quiero cerrar, pero es que me voy acordando de cosas. Fer hace un. un ¿qué, ¿Qué sería show, Fer? Ajá, es un show de burlesque y cabaret Ajá. Eh, gordo. Eh, y justo cuando dijiste que, que ya no criticas la comida, de ¿no? Como lo que, la, el plato de los demás, te iba a decir, sí, qué bueno, porque llega, si no llega Débora Todo, que es la superheroína de Lo Inmoral, Ajá. y te devora, ¿no? O Exacto. sea, como si tú criticas, te devora. Entonces Ajá. cuídense, no anden juzgando platos ajenos porque se aparece Exacto. la superheroína. Sí, hacemos, hacemos un show eh, con mis amigas gordas que conocí justo en los círculos de gordoridad. Eh, y hacemos un show donde hablamos de nuestras historias. Uh -huh. Nuestras historias de gordura eh, nos compartimos ahí y luego nos encueramos eh, como una posición política, como eh, ocupar estos espacios que nos han sido negados y que queremos apropiarnos entonces pues ahí están también cuando haya de nuevo estar en nos la avisas ahí, ahí vamos <laughs> eh, gracias Fer, gracias por, por haberme acompañado, gracias por enseñarme tanto, gracias por acompañarme en la existencia sobre todo mm -hmm. y por festejar nuestro cumpleaños juntas o, ojalá pare, pa, pase este año, estaría chidísimo. Sí, y si no, el sí, que sí, sigue. Sí, sí. Vale. <laughs> y muchas gracias, Glafira porque yo también, desde que te vi, me sentí muy atraída por ti, ¿no? Como tú hablas del de decir, ¿quién es esta mujer que está en el desmadre? Yo también decía, Esta mujer se ve re interesante y se ve súper lista, ¿no? Como había una atracción, como decir, ¿quién es? Quiero saberte. Eh, me gusta saber que fue mutuo, ¿no? O sea, que, sí, que fue como sí, imán. Sí, sí. Mm. Fue eso, fue eso. Y justo, fíjate, la, la vez pasada de Mujeres en Construcción cerré con esto y con esto vuelvo a cerrar. Me siento muy afortunada y honrada de estar cerca de mujeres con las que aprendo, mm. que me dan nuevos significados a mí misma, en donde desde la humildad puedo siempre aprender de ellas, seguir siendo alumna de ellas y justo construirnos como equipo. Así que gracias otra vez, Fer, y serás invitada de nuevo, te lo prometo. Gracias, bye, bye. con todo gusto. Bye.